Falleció Juan María Traverso, la leyenda de nuestro automovilismo, nos dejó a sus 73 años con un legado que acompañará al deporte motor para siempre. Nicolás Díaz, Luis Allende cortaron más de un año de sequía y se llevaron la victoria en el Rally de Villa Dolores por la tercera fecha del Rally Argentino. Valentín Aguirre se quedó con la victoria del Turismo Carretera en Termas y cerró con un moño la última carrera del JP. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Rally Más Automovilismo por la pantalla de Telefe Córdoba con un programa cargado debido a la intensa actividad automovilística que tuvimos tanto en rally como en la pista. Pero tenemos que comenzar con la noticia que, sin lugar a dudas, enlutó a todo nuestro deporte e incluso a todo el país. Porque falleció a sus 73 años Juan María Traverso, el flaco de Ramallo, el último gran ídolo quizás que le quedaba al automovilismo de pista, a nuestro deporte que tanto amamos. Y este es nuestro humilde homenaje al flaco Traverso. Me fui a trabajar de remisero un año, junté plata. Cuando él vio que la pasión mía era esa, automáticamente se sumó y me apoyó. Porque no era de los que fabricaban a los hijos, o sea, él me hizo estudiar a la patada, después que haga lo que haga. Y cuando vio que la pasión mía era esta, se transformó en el hincha número uno. Yo disfruté. Soy enemigo de comparar, de, digamos, pero la que a mí me tocó fue genial. Yo la disfruté hasta hoy. Bueno, ahí estaba la palabra de Juan María Traverso con nuestro compañero Rafa Cerezo en ocasión de la visita del flaco a Córdoba, Laura, en la presentación del libro de Sprinter. Así es, fue el 18 de abril de 2023, hace casi 13 meses, y él decía, esto es para después, ¿no? Cuando tenía el libro en sus manos, como queriendo decir, me parece genial poder tenerlo y poder compartirlo con mis familiares. Bueno, mientras veíamos una de las tantas hazañas ahí ganando en General Roca con... con la Coupé Fuego, llena de fuego, ¿no? Sí. Algo épico y que parece que ya va a ser inigualable esto, Mariano. Sí, ¿no? Sí, porque es otra época. A ver, con la pérdida, a ver, como dicen todos, nace una leyenda, eso es verdad, nace una leyenda, pero con la pérdida física del flaco Traverso, queda atrás también esa última camada de ídolos del deporte y sobre todo en el deporte motor que supieron existir en la década del 70, del 80, del 90 y ya en los últimos años con la inmediatez y con el cambio en las diferentes categorías han ido desapareciendo. Hay muchos grandes pilotos, tenemos pilotos que nos representan a nivel mundial, pero ídolo que genere lo que genera en el público como lo generaba Traverso, me parece que hay muy pocos. Y aquellos que tuvimos la suerte de conocerlos en persona, sabemos que era de esa clase de tipos que era encantador con sus relatos, con sus anécdotas, siempre te entretenía y siempre muy amable a la hora de hablar con él, de dialogar con la gente, de prestarse, más allá de que se haya hecho famoso también en algún momento en su época de piloto por ser calentón, por pelear, por discutir, por gritar. Después en el trato era muy ameno, la verdad, Traverso. No era un personaje, él era así. Él ¿no? era así. No había creado ese personaje de reaccionar, de ser frontal. No, él siempre él se manejó así, arriba y abajo del auto. Y no sé si coinciden conmigo, ves la grandeza de Traverso, uno está dentro del ambiente y lo reconoce como tal, porque desde que empezamos a ver carreras lo reconocemos. Sí. El impacto que ha tenido fuera del automovilismo. Ahí te das cuenta cuando alguien es grande, cuando trasciende, digamos, el deporte, cuando trasciende el automovilismo, se lo respeta a nivel deporte en general y cuando Doña Rosa sabe quién es Traverso, ahí estamos en presencia de alguien único. Bueno, ¿cuánto pasa eso con los pilotos hoy en día? ¿Cuánta gente por fuera del automovilismo o que no sigue el automovilismo sabe quién es otro piloto de renombre que tengamos hoy en día? Pasa con Traverso y no sé si más acá en el tiempo con algún otro piloto. Vamos a continuar seguramente hablando de todo lo que nos dejó el flaco Traverso en programas sucesivos porque es realmente muy, muy amplio, ¿no? Incluso hasta con la participación del flaco en el rally, en el rally argentino, en el rally mundial. Así que vamos a estar hablando de eso largo y tendido en los próximos programas. Ahora es momento de comenzar a repasar todo lo que fue la actividad de este fin de semana, comenzando por el rally, la tercera fecha del rally argentino con epicentro
en Villa Dolores. El Nico Díaz no dejó nada, Mariano. Así es, tercera fecha del rugby argentino en Villa Dolores, en una fecha que recorrió caminos del Valle de Tras la Sierra con tramos bien cordobeses, fundamentalmente el sábado, y el domingo se aproximó a la provincia de San Luis. En un fin de semana donde, más allá de la victoria que esta vez se le dio, volvió a ser protagonista Nico Díaz junto a Lucho Allende, que ya venían peleando allí en los puestos de vanguardia, tratando de dar el zarpazo, pero se le venía negando porque cortaron una sequía de aproximadamente un año y medio sin triunfos en la categoría. Claro, sí, sí, lo habíamos dicho que el 2023 no había sido el año del Nico Díaz, que nos habían mal acostumbrado a estar siempre adelante. Exacto. Este piloto campeón de la temporada 2020, esa temporada post-pandemia que fue cortita de 5 fechas, se consagró allí en Villa Santa Cruz del Lago con ese rally sin público totalmente vedado. En el complejo Pecos. En complejo Pecos, exactamente. Allí se consagraron el bonaerense y el riojano, radicados ambos en Córdoba. Ya habían dado indicios, y estamos viendo, de lo que podía ser el fin de semana en el shakedown, porque fueron los más veloces con su Skoda Fabia R5 del PS Sport, el equipo del Alecancio. Y en esos poco menos de 3 kilómetros del balneario Piedra Pintada para Ordon Pollo, el bonaerense de Rojas y el navegante riojano fueron los más veloces. Los líderes del campeonato, hasta allí, Pastén y Ramos, fueron sus escoltas, y Arce Luz Queral quedaron terceros en un tramo en donde la gente acompañó. Una buena iniciativa esto de llevar así cerquita de la ciudad la posibilidad de correr el shakedown en la tarde del viernes, Fer. Sí, 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 lo decíamos con José María, ¿no? Es el lugar para ir a ver el rally de Villa Dolores, aunque el tramo de Siena de Allende, en Altautina también es un clásico, porque bueno, ya el domingo la competencia, como decías vos, se iba para el lado de San Luis. Así es. Dentro de lo que es el shakedown, Claudio Menzi y Jean Maggi fueron los más rápidos en la Maxi Rally. Lucas Machado, Matías Aranguren en la RC4. Nicolás González, Jerónimo Bordiñón en la RC3. Y Guillermo Ambrosio, Franco Amaya en la RC5. Un poco también anticipándonos, sobre todo en la RC3 y en la RC5, lo que iba a producirse ya con la etapa del sábado. La etapa número 1, que comenzamos a ver ahora las imágenes, con un dominio abrumador de Díaz Allende, porque se adjudicaron cada uno de los tramos. No obstante, Villagra Cruz se mantenían a solo 24 segundos 4 décimas y a 12 segundos más atrás estaban Arceluz y Queralt. Mala fortuna acá para Gastón Pastén y Matías Ramos, que tuvieron una salida en el especial 2. Golpearon contra un árbol y Matías se fracturó la clavícula y 2 costillas. Pude hablar con Gastón Pastén y me dijo que, por suerte, más allá de esto, estaba fuera de peligro Matías, él lo mismo, y que ahora el tiempo de recuperación podía ser aproximadamente 2 meses. Depende de cómo vaya sanando esa costilla. La clavícula es 1 mes más o menos. Pero bueno, mala fortuna para quienes venían como líderes del campeonato. Y hay que ver cómo quedó ese auto también, ¿eh? Sí, muy mal, realmente. Patat con Sofía Sabatini se quedaron con la etapa entre los Maxi Rallys. Pablo Peláez volvió a mostrar su dominio en la RC4. Nico González se quedó con la RC3 y Gastón Pedrido con la RC5 luego de la jornada del sábado en los tramos del Valle de Tras la Sierra. Tramos muy lindos, mundialistas, que tiene sin dudas allí la zona de Villa Dolores, ideal para disfrutar y para acompañar a estas 50 máquinas que tuvo Rally Argentino. Sí, 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 un aceptable número y una carrera dura, ¿no? Por los tramos, como decías vos, Mariano, tramos clásicos, y en la provincia de San Luis, que también son muy similares en cuanto a la topografía, veloces, pero también con mucha montaña, y el tema de la seguridad que habíamos hablado el otro día. Exactamente. ¿No? Estamos viendo ahora imágenes del día domingo ya. Un día donde Díaz Allende ganaron 2 de los 6 tramos, Villagra se quedó con otros 3 y Cadamuro con el último. Esta regularidad y contundencia de ambos días le dieron una gran victoria a Díaz Allende. A 36 segundos 8 décimas culminaron los escoltas Federico Villagra y Virginia Cruz, mientras que el podio lo completaron los uruguayos Rodrigo Ceballos y Sebastián González. Importante también tenerlos a ellos de vuelta allí peleando en la zona del podio. Los al caer... La victoria de Villagra, sí, señor. Ahí está. No le falta nada. Tiene 3 podios, siempre así metido en la disputa. En cualquier momento va a llegar la victoria de ese Citroën, que en algún momento fue campeón con Marcos Ligato manejándolo. Los riojanos Nicolás y Juan de la Vega se quedaron con una reñida pelea ante Claudio Menzi, Jean Maggi, que culminaron segundos a 7 segundos 5 décimas. El inoxidable Claudio Menzi. Así es. Cuando sabe manejar, no hay inactividad que valga, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, y Jean Maggi feliz, por supuesto, un debut en el rally argentino inmejorable. Así es. Los campeones Hernán Quim, Marcos Bazán se subieron al podio. Pablo Peláez confirma su gran momento y cerró junto a Nicolás Capurro su tercera victoria
en igual cantidad de carreras. Impresionante lo de Pablo Peláez, 3 de 3 para él, que estuvo unos años abajo del auto como preparador, sigue como preparador ahora, pero se subió de vuelta a divertirse y a ganar, por lo visto, dentro de la RC4. En la RC3 fue victoria para Nicolás González, Jerónimo Bordiñón, y en la RC5 para Guillermo Ambrosio, Franco Amaya. Si vemos el festejo de Nico Díaz, de Lucho Allende, el desahogo, el poder... Tal cual, es el desahogo, ¿no? De poder sacarse esa mufa, como dicen los futbolistas, que hace mucho que no convierten. Bueno, es lo que le pasó sin dudas a Nico y a Lucho. Vaya, incluso las uniendo los caminos de nuevo, ¿no? Sí. Porque se habían separado, habían tomado caminos distintos. Lucho Allende navegando a Heller y a otros pilotos chilenos. Y bueno, finalmente volvió esta dupla que, ojo, porque se posiciona con esta victoria como candidato al título, teniendo en cuenta que seguramente Pastén, después del accidente, habrá que ver si puede estar, si puede recuperar el auto, si va con otro navegante, si lo va a esperar a Matías, que va a suceder así con Gastón. Sí. Bueno, entonces ese fue el resumen de la fecha del Rally Argentino con epicentro en Villa Dolores. Vamos a tener más seguramente en los sucesivos programas con las palabras de ganadores y todo el análisis. Ahora es momento de irnos al Rally Cross Country, porque se anunció en el Centro Cívico de Córdoba y con la brillante conducción de nuestra compañera Laura Cerezo, una nueva edición del Desafío Ruta 40 que tiene por primera vez a Córdoba, Laura, en la ruta y con un papel importantísimo. Así es, porque la vamos a tener a Córdoba protagonista de esta Ruta 40 en tres etapas. El 1 de junio, el 2 de junio cuando ya se esté alejando hacia San Luis, y la vamos a tener también el 7 de junio cuando ya estén, digamos, volviendo desde la provincia de La Rioja. O sea, la ceremonia de largada y la ceremonia de llegada. De llegada, sí, es muy importante. Vemos allí la presentación en Casa de Gobierno. Estuvo el gobernador de la provincia, Martín Yallora, su parte de sus miembros de gabinete y también, por supuesto, autoridades de la Agencia Córdoba Turismo y Agencia Córdoba Deportes. Allí, al uso de la palabra del gobernador, fíjense, mucha gente allí ocupando el salón auditorio. Sí, recordaba cuando eran esas presentaciones del Rally Mundial. Claro, ¿no? Que sí, cómo no me iba a acordar de eso. Y la presencia de los deportistas, por supuesto. Estuvo Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que van a ser animadores de la categoría FIA Challenge. Y también los hermanos Biel, Mariano y Facundo, que ya estuvieron el año pasado en el desafío de Ruta 40, o sea que llegan con esa experiencia de tener una fecha internacional encima y tratando allí de pelear en la categoría 4. Un poco frustrados los hermanos vienen en el sentido de que ellos venían haciendo una escalera para estar en el Dakar 2025, y saben ustedes que el Dakar ha anunciado que no habrá división quads en la próxima edición. Bueno, mucho periodismo, mucha prensa allí tomando nota de los protagonistas. También estuvo Jeremías Pascual, el hijo de Pablo Pascual, a quien veíamos ahí en el salón auditorio, y que va a estar presente en la categoría motos, también aspirando seguramente a una futura fecha. Quiere hacer Marruecos, ya estuvo en Portugal y quiere también llegar al Dakar. Creo que la expectativa es por la calidad de evento que vamos a tener, Laura, teniendo en cuenta que es un campeonato del mundo. Con seguramente protagonistas que van a ser figuras en el Dakar 2025. Seguramente será así, a eso se refirió el gobernador y se refirió en su momento el arquitecto David Daly. Hay 103 anotados, realmente una participación internacional muy importante, y el gobernador le agradeció precisamente a Eli ese compromiso por traer eventos internacionales a nuestra Córdoba, y dijo que él en su momento había disfrutado en su juventud con el Rally de Argentina, ¿no? Y nos dejó a todos esperanzados entonces en el hecho de que si se abre una ventana oportuna en el calendario, podamos tener el apoyo oficial para recuperar el rally que todos queremos. Y con el desafío Ruta 40 es momento de irnos a una pausa. Ya volvemos en el próximo bloque. Toda la actividad del turismo de carretera y el TN en Termas. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS. Seguros para cambiar.
rally cordobés y un año 2023 sensacional. Más de 100 autos inscriptos en cada una de las 9 fechas. Los imponentes paisajes de la provincia para un espectáculo único. Si te quedaste con las ganas, lo superior está por venir. Rally Cordobés prepara una temporada 2024 extraordinaria con el mejor campeonato provincial de rally del país. Rally Cordobés. Nos vemos muy pronto. 365 días a pura pasión. 365 días a puro rally. Y arrancamos este segundo bloque acompañados, como siempre, por nuestros amigos de Lobo Race. Lobo Race. Bolsos para accesorios de competición. La mejor calidad del mercado. Resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, Circuito Lobo Race. Lobo Race. Pensando lo mejor para el piloto de carreras. Ahora es momento de comenzar a desandar todo lo que nos dejó este fin de semana espectacular en cuanto a competencias. Y esta iniciativa con muy buena repercusión de la presentación del turismo de carretera junto al turismo nacional en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, Mariano. Y vamos a ver qué sucedió en esta final de la más popular de la Argentina. Así es, porque largaban adelante el poleman y ganador de la serie más rápida, Diego Ciantini, con Valentín Aguirre a la par en la última carrera del JPI detrás Gastón Mazzacane con Santero. Ciantini le ganaba la pulseada a Aguirre y Santero hacía lo propio con un chapur que bloqueaba en la primera curva. Warner desde atrás peleando con Jonito de Benedictis y ganándole la posición allí el piloto de Ford con el Mustang del Fadel Memo Corsen. El uruguayo Mauricio Lambiris que avanzaba sobre el auto de Marcelo Agrilo. Lo vemos desde arriba del vehículo del piloto uruguayo. Y Warner que ahora iba a buscarlo al cordobés Facundo Chapur. Doblaban juntos detrás de Mazzacane y lo superaba antes de la última curva, desde la última curva del trazado santiagueño, con un Mustang muy rápido seguía avanzando el campeón. ¿Cómo doble el auto de Warner? Impresionante. ¿Eh? Ahora sobre la Chevy de Gastón Mazzacane, duelo Ford Chevrolet, así nueva generación con vieja generación, y ahora el duelo de los dos Ford, de distintas generaciones, el Falcon de Santero y el Mustang de Mariano Warner. Le iba a dar algo de batalla a Santero a Warner. Sí, todo esto ocurría detrás, ¿no? Porque sí, adelante Ciantini marcaba el rumbo y un Aguirre que lo seguía de cerca, pero sin inquietar. Sin inquietarlo a un Ciantini que venía muy cómodo, que venía de hacer la pole, de ganar su serie, de ganar la carrera. Vimos los problemas para Juanto Catalán Magni, que acá iba a volver a pista, pero después iba a desertar, mientras Warner lo va a superar a Santero. Un Ciantini que venía de tener el auto más veloz en La Pampa y acá estaba demostrando lo mismo. Sí, tal cual. Pero iba a sufrir algunos inconvenientes después. Así el momento del sobrepaso con una maniobra muy justa, muy precisa de Warner con su Mustang sobre Santero y un Andy Jacos con su Toyota que le ganaba la posición a la Dodge de Otto Frisler para avanzar una posición en una categoría que no le sienta tan cómoda como el TN a un Jacos que siempre da batalla dentro del turismo nacional. Y acá la primera gran sorpresa del domingo porque se quedaba Mariano Warner, marchaba tercero el Zorro de Paraná y una falla mecánica lo iba a dejar con las manos vacías al campeón de la categoría. Y allí la otra sorpresa, la de Diego Ciantini, el más veloz del fin de semana, también se veía obligado a abandonar una carrera que lo pintaba como cómodo ganador. Lambiris que pisaba afuera en esa pelea con Landa detrás de Benedictis. Lo consolaba Jorgito, sí, Barrio. Ahí al pobre chino Ciantini. El ingreso del Pescar, el relanzamiento. Y ahora con Aguirre y Santero peleando en la punta, Chevrolet y Ford, Chevy y Falcon. La histórica pelea, iba a quedarse adelante Valentín Aguirre para comenzar a sellar la victoria del JP Carrera. Allí el trompo de Gastón Ferrante, pero una victoria final para Valentín Aguirre, seguido de Julián Santero. El podio que lo completó el rayo Gastón Mazzacane, dos Chevrolet, un Ford y un Valentín Aguirre que le da la frutilla del postre al JP Carrera en una interesante historia dentro del turismo carretera. Ahora, ya lo dijimos en el programa pasado, uniéndose a las Toscas Racing para comenzar un nuevo equipo vinculado, el nombre todavía no lo han dado a conocer, a la ciudad de Canning, que es donde van a trabajar. Sí, y qué cruel, ¿no? Viene siendo la categoría con el bochita de Diego Ciantini. Sí. Porque, a ver, es tan difícil ganar en el turismo de carretera, es todo tan competitivo, y Ciantini estuvo a punto de ganar las últimas dos. Sí. Se queda con las manos vacías, incluso
sin puntos para el campeonato, iba a quedar como líder del torneo, lograba la victoria que lo habilita a luchar por la Copa de Oro y se queda sin nada. Es como, sí, como dicen los grandes pilotos, cuando tenés el auto tenés que ganar. El hincha de Ford te va a decir, también es mala fortuna la de Warner, pero bueno, Warner pudo ganar la anterior. Sí, Warner pudo ganar la anterior. Sí, sí, sí. Bueno, y en contrapartida, bueno, lo del Facu Chapur. Sí, bien, acá, bien. Acá daba la sensación de que si ninguno de los dos abandonaba el 1-2, no sé con quién adelante, iba a ser de vuelta hacia Antini y Warner, iba a estar ahí. Sí, 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 tal cual, pero bueno, una buena presentación del turismo de carretera en el Autódromo de Termas. Ahora es momento de las noticias en nuestro programa con el Sprint. El TN disputó su quinta fecha en Termas de Río Hondo y las polémicas se hicieron presentes. En la clase 3, Carlos Javier Merlo consiguió la victoria en pista, escoltado por Fabián Gianantoni y el campeón Leonel Pernía. Pero el patito heredó la victoria luego de que Merlo fuera excluido por técnica. En un descargo en redes sociales, el piloto puntano declaró que la principal razón de su exclusión es que su presencia, la de su equipo y tener un auto modelo viejo molestan, lo que despertó la polémica. En la clase 2, Bautista Damiani dominó la final de punta a punta y tuvo su bautismo triunfal en Termas, pero después de la carrera fue recargado con 10 segundos por falsa largada y Maximiliano Vestani se quedó con el triunfo. Victoria de Josito en Buenos Aires. El Top Race disputó la cuarta fecha de su temporada en Buenos Aires junto a la segunda de la Fórmula Nacional Argentina. En la categoría principal, el Top Race B6, la victoria quedó en manos de Josito Di Palma tras una intensa lucha con Matías Rossi. El cordobés Marcelo Ciarrochi completó el podio. En el Top Race Series, la victoria fue al igual que en las fechas anteriores para Lucas Vodanovic, mientras que Lautaro Campione triunfó en el Top Race Junior. El cordobés de Canals, Santiago Chiarello, había ganado en la fórmula, pero fue penalizado por un toque sobre Daniel Aore y la victoria la heredó Kevin Ferreira. Pasamos a hablar ahora del TC2000, porque con solo dos fechas disputadas confirmó cuáles serán las plazas de las 9 citas restantes de la temporada 2024. Cabe recordar que el próximo fin de semana disputará la tercera fecha en San Nicolás, la cuarta será el 9 de junio en Rosario, la quinta el 23 de junio en Villicum, en San Juan. El 21 de julio dejaron abierta una posibilidad que comentamos hace un tiempo en Rally Más Automovilismo. Comparten fecha con el TCR World Tour en Interlagos o se van para Paraná. El 11 de agosto correrá en Río Cuarto, el 1 de septiembre en Trelew, el 22 de septiembre Paraná o Concepción del Uruguay, dependiendo también lo que pase en julio con Interlagos. El 13 de octubre serían los 200 kilómetros de Buenos Aires, el 3 de noviembre en Neuquén y cerrará su calendario el 24 de noviembre en El Cabal, en Cordobés. Pechito completó las 6 horas de Spa. Este fin de semana se disputaron las 6 horas de Spa Francorchamps en el marco de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Resistencia. José María López fue noveno dentro de la categoría LMGT3 en el Lexus que comparte junto a Esteban Mason y Takeshi Kimura. El cordobés dio 35 vueltas. El triunfo fue en la general para el Porsche 963 Hypercar del Team J, tripulado por Will Stevens y Callum Aylott. La final se vio interrumpida con bandera roja por un fuertísimo accidente y se reanudó tras casi 2 horas de inactividad. Ahora es momento de hablar de Rally Mundial, porque se disputó la quinta fecha en Portugal, un clásico de la especialidad y clásica victoria de Sebastián Ogier. Así es, habíamos dicho que el primer líder de la carrera había sido Thierry Neuville, pero estamos viendo las imágenes del viernes, que fue un viernes difícil para los navegantes. Miren allí, Scott Martin, el copiloto de Evans, se dejó olvidadas las notas en la mesa de control, por lo que en la prueba especial 7 tuvo que recurrir a la copia digital que lleva en su teléfono celular. Y aquí también problemas, no anda el intercom entre Ogier y su copiloto Landé. Fíjense, lenguaje prácticamente de señas, pero bueno, perdieron muy poquito, hicieron un gran trabajo los dos navegantes. Pese a abrir una cámara a bordo, seguía a fondo. ¿Fondo? Una locura. Sí, sí, tremendo. Pese a abrir la ruta, veíamos recién con buen ritmo a Thierry Neuville y también a Takamoto Katsuta, con una gran actuación el día viernes. Llegó a estar fugazmente en la punta, pero luego Carlos Robampere iba a trepar al tope de la clasificación. Y Thierry Neuville iba a sufrir algunos problemas mecánicos, pero se las arreglaba para no quedar tan desconectado de la punta, quedaba 18 segundos. Gran arremetida de Sebastián Ogier, que iba a quedar como escolta apenas un segundo.
segundo y de esta manera los cuatro primeros de la clasificación general iban a estar separados por apenas un puñado de segundos, 5 segundos. Dani Sordo volvía al Mundial después de algunas fechas de ausencia y a sus 41 años todavía se las arreglaba para disfrutar del rally y ubicarse en el quinto lugar. Allí tenemos la clasificación, fíjense ustedes, apenas a un segundo Ogier de Robampera y todos muy muy juntitos en el clasificador y Oliver Solberg como líder de la WRC2. Nos vamos al día sábado, que iba a tener muchísimos cambios de escena. Con los primeros muy apretados arriba, este hombre, Kalle Rovanpera, tenía que salir a tratar de construir alguna diferencia mayor con Sebastián Ogier. Sin embargo, todo el trabajo se perdió en apenas un instante. Fíjense ustedes, viene en un sector muy rápido, a alta velocidad, iba a perder la línea, dijo que no encontró la posibilidad del frenaje, se va ancho y sufre ese vuelco. El primero en pasar por allí es Oliver Solberg, el líder de la WRC2. Lo pasa bien, lo esquiva, pero 100 metros más adelante, un vuelco. No sé si habrá sido una desconcentración, ¿no? Probablemente haya sido así. Miró para el costado cuando lo vio Robampera. Sí, realmente. Los incidentes no terminan allí, ya que Katsuta y Evans hacen un trompo en la misma curva en la prueba especial 11, aunque ambos logran continuar en carrera. Sin embargo, lamentablemente, Katsuta, tu piloto, querido Fernando, iba a tener que abandonar en el tramo 12 con rotura de la suspensión trasera. Una lástima. Gran carrera venía haciendo el piloto japonés. Complicado el momento, ¿no?, del rally mundial. Sí, o sea, los dos que venían ganando son dos pilotos programa parcial que vuelven cuando quieren, ganan como quieren cuando vuelven. O sea, así es. Y Ford sigue con estos problemas de confiabilidad. Fíjese que Munster para dos veces pierde 6 minutos por problemas mecánicos. Y acá Thierry Neuville comete dos errores en el mismo tramo, pero en uno de ellos logra, en uno de ellos golpea la parte delantera de su Hyundai, si bien logra continuar en carrera. Entonces, las cosas iban a estar así tras la etapa del sábado. Ogier adelante con Tana como el único piloto en condiciones de disputar la punta. Ya fíjense, del tercero para atrás, todos a más de un minuto, prácticamente la lucha quedaba planteada entre ellos. Condiciones de niebla el día domingo por la mañana en este tradicional rally de Portugal. Grégoire Munster con muy mala suerte hace un trompo en la penúltima prueba especial. Y aquí siguen los problemas que tuvo todo el rally Evans. Refrigeración, perdió líquido refrigerante y aquí su motor entra en recalentamiento, por lo que se ve obligado a terminar esta prueba especial 21 en modo eléctrico. Perdió casi un minuto. Tanak iba a entrar a la prueba final, 10 segundos por detrás de Ogier, dio todo de sí, pero bueno, no pudo con este hombre, con Sebastián Ogier, que como bien decías, pese a estar semi-retirado, a estar haciendo tiempo parcial, dio cátedra y logró su sexta victoria. Fíjese lo emocionado que está, supera el récord de Mark Wallen, que tenía 5 en Portugal, y alcanza su victoria número 60. Los números de Ogier realmente son sorprendentes. Y nunca ganó acá en Argentina. Y nunca ganó en Argentina. Esa creo que es la espina que tiene clavada. Y si vuelve el rally mundial, sí, ojalá. Ogier va a venir. Va a venir. Va a venir. Sí, sí, va a alquilar un auto si no está en ningún equipo. Se va a sacar la espina. Sí, sí, de alguna forma creo va. Creo que sí. Y si todo sigue como está, va a ganar. Exacto, sí. Allí tenemos la clasificación. ¿Y cuál fue la suerte de los sudamericanos, Mariano? El único argentino presente fue el Kirra de Aronación acompañando a Fausto Saldívar. Fueron cuartos dentro de la WRC2, donde abandonaron Marco Bulacci y Diego Vallejo. En la WRC3, victoria para el paraguayo Diego Domínguez. Tercero, Bruno Bulacia. Los cuatro sudamericanos que estuvieron presentes en este rally de Portugal. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. El día viernes vamos a continuar con más de la partida del Flaco Traverso, todo lo que ha dejado el rally argentino en Villa Dolores, todo ya viviendo la previa de un nuevo fin de semana en donde también hay Fórmula 1, Laura, ¿no? Así es, tenemos Fórmula 1 en Imola, así bueno, que bueno, vamos a estar siguiendo eso. Y también comentar un motivo de preocupación para todos, Kevin Benavides sufrió un accidente en entrenamientos y estamos a la espera de conocer más de su estado de salud. Hay preocupación en su círculo íntimo, pero por supuesto somos muy respetuosos y hasta que no tengamos una información clara para transmitirla a ustedes, no vamos a estar informando sobre este tema. Otra vez Kevin con lesiones. Así es, así es. Y de esta manera llegamos al final. Les agradecemos por la compañía y será hasta el próximo viernes en el aire de Telefe Córdoba. Gracias.